Buenos días, chicos, buenos días. Buenos días, Anaísa, Ortiz, Gladys, Samuel, Carmen Vega, Buenos días. Daniel Díaz, Israel, Jennifer, Julisa, Luis Gregorio. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, Daniel, Israel, Luis Gregorio, María del Socorro, Sofía y Lilian, Yesenia. Vamos a esperar unos segunditos en lo que se conecten sus demás compañeros. Juani, Cela, Carmen Vega, muy bien. Vamos a esperar unos segunditos para poder iniciar con la sesión del día de hoy. Les encargo, chicos, por favor, no sé si hayan trabajado así en alguna otra materia. En mi caso, las asistencias yo las cuento a partir de el chat. Es decir, les voy a pedir de favor que cada vez que nos conectemos, es decir, en cada sesión, por favor, ingresen inmediatamente al chat por cualquier otra cosa que pueda tener su red o la mía. Ingresen al chat, pongan su nombre completo y su campus de origen, por favor, para que no nos quedemos sin asistencia, ¿sale? De favor. Como les digo, el día de hoy, o bueno, cada sábado vamos a tener tres sesiones, entonces al iniciar cada sesión les voy a estar pidiendo de favor que por favor se anoten su nombre completo, como les comento, y campus de origen. A lo mejor en algún momento se me pasa a mí comentarlos, pero bueno, eso ya es por default, vaya, que ustedes al ingresar inmediatamente váyanse al chat y pongan, como les acabo de decir, su nombre completo y el campus de donde están escribiendo, de favor. Bien, vamos a esperar ya unos segunditos más. Vamos, somos hasta ahorita 36 participantes, 36 alumnos, para poder comenzar. El día de ayer, si la mayoría se fijó, les estuve, bueno, haciendo mi presentación, ¿verdad? La presentación de la materia, y por ahí les envié los criterios de evaluación. Ahorita los vamos a ver brevemente por si alguien tiene o tuvo alguna duda el día de ayer mientras los estaba leyendo. Vamos a darle rápidamente respuesta a algunas dudas. Y como quiera, chicos, si de alguna manera ustedes se llegaran a quedar con dudas, por favor no duden de mandarme un correo electrónico a la dirección que les proporciono, la dirección de la escuela. Nada más que sí les voy a pedir de favor una situación, chicos. Por ahí, no sé si el grupo de ustedes o el grupo que tengo más tarde, la verdad es que tengo varios grupos, ¿verdad? Me gusta mucho darle a cada uno de ustedes, obviamente, la información de manera precisa y de manera personalizada, pero sí les voy a pedir de favor, chicos, que si ustedes me llegaran a mandar un correo, aparte de que tiene que ser del correo de preferencia, del correo institucional del @unt.edu.mx, les voy a pedir de favor que se identifiquen en cuanto al grupo y la materia, ¿verdad? Para yo poder ubicarlos e inmediatamente darles alguna respuesta a la duda que ustedes tengan. Sí, adelante, Carla. Buenos días. ¿Alguna duda, Carla? Ok, miren, cuando ustedes tengan alguna duda, por favor les voy a pedir, me alcen su manita, yo los estoy viendo en el tablero de participantes para darles la palabra, ¿sale? Porque a lo mejor si todo el mundo se empieza a habilitar sus micrófonos y empiezan a hablar al mismo tiempo, pues no los voy a poder atender como se debe. Entonces, cualquier cosa, por favor, siéntanse con la confianza de levantar la manita, les doy la palabra y enseguida les respondo la duda. Inclusive si es a mitad de alguna clase, yo les voy a pedir de favor que actuemos de esa manera. Yo no tengo ningún problema. Me gusta mucho aclarar las dudas en cuanto se estuvieran generando para no dejar, ¿verdad?, que se queden hasta el último dudas y se hagan más grandes y llegue un momento en que ya no se entienda nada, ¿no? Entonces, en su momento, me gusta mucho aclararlas. Siéntanse con toda la confianza del mundo, chicos. Estoy aquí para facilitarles, como les digo en el tablón. Soy su maestra, pero también soy su facilitadora, ¿verdad? Tanto en la clase como en alguna duda que ustedes tengan, por favor, siéntense en confianza. Bien,
Vamos a empezar ya a, como les digo, voy a darles algunos de los criterios, ¿verdad? Que tenemos ahí, que les había mandado el día de ayer. Por favor, para que alguna duda, por favor, me la hagan saber y en su momento la podamos nosotros resolver. Bueno, como ustedes saben, chicos, la mayoría pues son compañeros de cuarto tetramestre. A lo mejor habrá unos que son de un tetramestre, perdón, arriba o algunos abajo, no importa. Al final de cuentas, pues esta materia viene dentro de su currícula y en algún momento pues la tienen que tomar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver en esta materia lo que es derecho aduanero. Hay mucho que ver de derecho aduanero. De hecho, toda la información que veamos durante las clases al final, es decir, a las 12:40 o minutitos después, está programada para que ustedes en su Classroom van a ver una pestañita en el apartado donde están sus materias, van a ver una pestañita con el nombre de la materia de derecho aduanero. Y ahí voy a yo ingresar toda la información de la materia. Ahí no hay pierde, ahí va a estar todo. Y por lo que he visto anteriormente, pues las primeras publicaciones aparecen de manera cronológica, es decir, las que están hasta el tope son las más nuevas y posteriormente, en cuanto se vayan agregando más actividades o más material y demás, pues las publicaciones más antiguas pues se van quedando abajo, ¿no? Pero todo está dentro de esa pestaña de derecho aduanero. Entonces, como les decía, toda la información que nosotros veamos en estos cuatro sábados, porque esta materia va a ser de 4 semanas, les informo, va a estar toda esa información dentro de esa pestaña. Lo que nosotros veamos durante la clase, al final, después de las 12:40 y minutitos después, va a aparecer en formato PDF para cualquiera de ustedes que quiera hacer alguna revisión, que quiera repasar para el examen, etcétera, ahí lo va a encontrar. Asimismo, en esa misma publicación donde está el material visto en clase, ahí mismo, obviamente que yo creo que unas 2, 3 horas más tarde o en el transcurso de la tarde, van a encontrar también ustedes ahí sus accesos directos a las clases que están siendo grabadas y que se suben a YouTube. Para aquellos que a lo mejor por alguna situación no puedan estar presentes en alguna sesión, pueden ustedes entrar a la sesión con toda confianza, ahí los van a tener. Sin embargo, es necesario comentarles, ¿verdad?, que las sesiones, o más bien la información, sobre todo, la que se va a estar evaluando, es la información que está en PDF, ¿sí? Es importante, obviamente, yo les reitero este punto, es muy importante que ustedes, si se pierden una sesión, la vean, ¿verdad?, posteriormente ya grabada en YouTube, porque muchas veces se hacen comentarios, la verdad, muy, muy interesantes, se hacen algunas dinámicas muy, muy interesantes, con muchas aportaciones que ustedes mismos hacen también, y que es necesario que las sepan, ¿no? Información, a lo mejor en algún comentario, alguna situación que de importancia que se pueda dar en clases, bueno, ahí se queda grabada. Sin embargo, también es importante que ustedes sepan que toda aquella información en la que me baso para hacerles sus exámenes, todo está en PDF, no hay nada en otros lados, ni hay por ahí zancadillas ni nada, o sea, todo está, la verdad, muy al alcance de su mano, y tan así que, pues, la posibilidad de que ustedes saquen una muy, muy buena calificación, pues, ahí está, ¿no? Está al alcance de la mano, y pues, en lo que se les pueda facilitar, como les digo, adelante. Bien, vamos a ver el criterio que les estaba comentando el día de ayer, que se supone que ustedes o la mayoría ya tuvieron que haber revisado, ¿no? El criterio es el siguiente. Bueno, para empezar, bueno, mi nombre, ustedes ya lo hayan visto en estos criterios, si no, bueno, mi nombre completo es Alicia Anel Castillo Mar. Yo soy licenciada en Comercio Exterior con maestría en Administración Industrial. Mi correo electrónico institucional es alicia.castillo@unt.edu.mx. Para cualquier cosa que ustedes necesiten, pues bueno, ahí voy a estar a sus órdenes. Les pido de favor que si tienen alguna duda, por favor, mándenme un correo, porque si ustedes me mandan algún comentario en el tablón de clases de Classroom, ahí sí no me salen las notificaciones inmediatas. En cambio, si ustedes me mandan un correo, inmediatamente en mi celular me mandan alguna notificación donde me acaban de mandar un correo, lo recibo,
Si tengo yo en ese momento información para contestarles, les contesto. Y si es alguna imagen que no pueda visualizar en mi celular, porque ya está como a 3 mensajes de colapsar por tanta imagen, la verdad, no se me desesperen, ténganme paciencia. Si tengo alguna computadora a la mano, vengo y lo checo. Como ustedes habrán visto en el reglamento, nuestro horario en general para los maestros es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a sábado. Si ustedes me escriben antes o después de ese horario, con gusto los atiendo, pero a lo mejor es muy probable que me pueda tardar un poquito más, dado que pues son horarios extraordinarios, ¿verdad? Pero vaya, sin respuesta no se quedan. Ahora bien, horarios de clases, pues en el caso de ustedes, chicos, nos vamos a estar viendo aquí los sábados de 10 a 10.40, primera sesión, de 11 a 11.40, segunda sesión, y de 12 a 12.40 en la tercera sesión. Criterios de evaluación. Va a haber un examen final en la cuarta semana, el sábado de la cuarta semana. Va a haber un proyecto final, que obviamente todavía no se los pongo, ¿verdad? En el transcurso de esta, en la primera o segunda semana se los pongo para que ya más o menos ustedes tengan la noción de lo que es la materia y se les haga más fácil. Quizzes. ¿Qué son los quizzes? Los quizzes son exámenes semanales. Esos quizzes van a evaluar lo que se vio únicamente en esa semana. Por ejemplo, el día de hoy, ustedes tienen el primer quiz, ¿sí? Ese quiz va a abarcar únicamente pues, lo que veamos el día de hoy. La siguiente semana, el próximo sábado, van a tener otro quiz que va a evaluar únicamente, lo que vieron en ese sábado y así sucesivamente, hasta llegar al examen final, que ese sí va a abarcar un poco de todo, pero centrándose mayormente en la última semana, que es la que es donde no hubo evaluación, ¿sí? Entonces, no se preocupen, todavía no se me estresen, créanme que no hemos empezado, es más, ni complicado es, la verdad es que no me atrevería ni a decir que es complicado. Como les digo, como son 4 semanas, las primeras 3 semanas serán exámenes semanales, con un valor de 10% cada uno sobre su promedio final, y la cuarta semana, que es la cuarta semana de clases y la última para nuestra materia, será un examen final. Como les comento, ahí sí va a abarcar un poquito de todo, centrándose un poco más en el material que no se ha evaluado, que es el de la cuarta semana o el del cuarto sábado. Participaciones y tareas, bien importante, chicos, y aquí yo les recalco mucho esto. Si bien es cierto que a veces hay situaciones en las que el criterio del maestro influye mucho para pasar o no a un alumno, la verdad es que a veces como maestro nos vemos imposibilitados porque no nos dan mucho material de dónde agarrar, ¿no? Realmente hay personas que por alguna situación, ¿verdad?, no pueden ingresar a las sesiones, ¿verdad?, lo cual es completamente comprensible, a lo mejor por cuestiones laborales, por cuestión de salud, ¿verdad?, también en estos tiempos es común, desgraciadamente, o por cuestiones familiares, ¿verdad? Yo les pido de favor, cualquiera que sea el caso que ustedes llegaran a tener, se comuniquen vía correo electrónico conmigo. De ser posible, si ustedes tienen acceso a algún justificante, se los voy a agradecer muchísimo, ¿verdad? Porque con esto, ustedes me dan, como les vuelvo a repetir, armas para poder yo justificar sus faltas y que no pierdan los puntos correspondientes en el caso a la asistencia. ¿Sí? Por favor, les vuelvo a repetir, cualquier situación que ustedes presenten, por favor, con tiempo, de ser posible ese mismo día de la falta, avísenme, por favor, no me avisen el 14 de noviembre a las 10 de la noche, porque pues ya es casi que hora límite para entregar proyecto final, y pues ahí sí va a estar bien, bien complicado. Entonces, por favor, si ustedes saben que van a tener alguna falta, o desgraciadamente hubo una situación en particular en donde requieran faltar, ¿verdad?, a la clase de manera improvisada, por favor, como quiera, tengan la confianza y la amabilidad de poder contactarse conmigo y ya vemos a ver de qué manera podemos ahí solucionar la situación. ¿Sí? Para eso estamos. Asistencia, bueno, el 10%. Participación y tareas, les decía yo que en este punto es bien importante que participemos. Sé, y no es la primera vez que me pasa, que hay muchos de ustedes que están ahorita conectados en sus trabajos, ¿verdad? La gran mayoría, o que van en carretera y no pueden a lo mejor de alguna manera participar, pero si tienen la oportunidad, participen, ¿verdad? No estamos, no quiero, ¿verdad?, de alguna manera presionarlos ni dejarlos en ridículo para nada.
simplemente la participación que ustedes tengan les va a ayudar, aparte de que pues obviamente a ser tomados en cuenta, les va a ayudar también a que tengan un mejor aprendizaje. Por favor, no tengan miedo de participar, nadie se va a burlar, nadie. De hecho, para eso es la materia, para que ustedes empiecen a conocer del derecho aduanero, ¿verdad? Aquí nadie es más que nadie. Y como les digo, yo soy una más de ustedes, soy una facilitadora, ¿verdad? Y, pues bueno, no se preocupen. Ahora, vamos con los datos importantes, el criterio que les había dicho. Sí, Carmen, ¿alguna duda? No, disculpe, no, piqué mal. Ah, ok, sí, estoy de acuerdo. Bien, por favor, si tienen alguna duda, con mucho gusto, alce la manita, les doy la palabra y resolvemos la duda lo más pronto posible. Bueno, es obligatorio leer, comprender y acatar el reglamento para alumnos UNT. A lo mejor no es la primera vez que lo ven, a lo mejor ya algunos maestros ya lo han de ver, ya lo han de tener por ahí bien aprendido, ¿verdad? Aquí les puse, dice, tomen en cuenta, ¿verdad?, que esta va a ser la primera participación extra que ustedes tengan dentro de la materia. Probablemente a lo mejor esta sea la única, ¿verdad? No lo sabemos, pero registren, aquí tengo mala fecha, por favor, discúlpenme, registren su respuesta hasta el día de hoy, 24 de octubre, si estamos a 24 de octubre, si estamos a 24 de octubre, hasta el día de hoy, sábado 24 de octubre, tienen para poner ahí en la publicación, en el tablón, búsquenla, creo que es la única publicación que he hecho hasta el momento, búsquenla, léanlo, por favor, y pónganme enterado o acepto, ¿sí? Para poder yo tomarles en cuenta esta participación extra, porque es bien importante que ustedes lo lean, como dice ahí, lo comprendan y lo acaten. Si ustedes hacen esos tres pasos, créanme, chicos, que la materia va a ser padrísima, no vamos a tener ninguna situación por ahí rara. Todas las tareas, actividades y exámenes deberán estar en la plataforma educativa. No se aceptarán por otro lado. ¿Qué quiero decir por otro lado? No se aceptarán por correo electrónico, no se aceptarán por ninguna en otro tipo de medio, ¿me entienden? ¿Esto por qué se hace, chicos? ¿Por qué somos muy enfáticos en esto? Esto es porque al final de la materia, si alguno de ustedes tiene alguna duda en cuanto a puntos o calificaciones o demás, nosotros como maestro y ustedes también como alumnos, pues tienen la seguridad de que si requieren alguna revisión, todo el material, todo el trabajo del cual ustedes hicieron o participaron, salvo obviamente participaciones espontáneas que se den en este medio, todo eso va a estar registrado dentro de su plataforma, ¿sí? Por cualquier duda que tengan o demás, ahí en su plataforma está registrado y pues obviamente que no va a haber ahí cuestión de que se les puso de más o se les puso de menos, bueno, que no creo que reclame si se les puso de más, ¿verdad? Pero para quien crea que es injusta la calificación y que se le puso de menos, pues ahí está una forma de poder respaldar el trabajo que ustedes hicieron, ¿verdad? Y el cual nosotros, pues, calificamos. Otro punto es, al término de cada día de clase habrá tarea para entregar en la plataforma educativa. ¿Qué quiere decir? Que después de las 12:40 de estas cuatro sesiones, de estas cuatro clases, de estos cuatro sábados, después de las 12:40 y minutos, ustedes van a tener en su plataforma una actividad relacionada a lo que se vio en clase. Es importante, a lo mejor, algún tipo de ensayo, alguna investigación. Ahí es bien importante que ustedes sepan, si la hacen en computadora o a mano, es la misma calificación, no hay ningún problema. Sé que a muchos de ustedes trabajan por medio de su celular y pues es complicado a lo mejor estar tipeando en alguna aplicación para poder entregarlo a computadora. No se preocupen, pueden hacerlo a mano, tomar capturas lo más visibles posible, eso sí se los encargo muchísimo, que sean lo más nítidas posible las imágenes para poder yo leer, poder evaluarlos, ¿verdad? Y poder darles ahí de recibido, ¿no? Aceptarlo como recibido. Ahora bien, las tareas se entregan hasta el día de la siguiente clase antes de las 8 de la mañana. Es decir, la tarea que yo encargue el día de hoy, ustedes van a tener de plazo para entregarla hasta el próximo sábado antes de las 8 de la mañana. ¿Sí? Excepto en la última clase que tiene que ser el mismo día, pues por cuestiones de tiempo, ¿no? Para poder entregar calificaciones y demás. Exámenes rápidos, que ya lo habíamos visto, los quizzes son exámenes semanales, se realizarán el día de hoy 24, el 31 de octubre, que es el siguiente sábado, si mal no recuerdo, ahorita lo checamos,
A ver, déjeme ver. Para mayor seguridad, aquí lo tengo. Como queda ustedes, chicos, se me hace bien importante que ustedes estén al pendiente de esta información para que puedan agendar, ¿sale? Y no salgan ahí con que, o con alguna situación, ¿verdad?, que puedan presentar. Hoy estamos a 24, el próximo sábado será 31 de octubre, el siguiente será 7 de noviembre y después tenemos el 14 de noviembre, que si los contamos, bueno, son los 4 sábados que tenemos de clase. Por lo tanto, el 24 y 31 de octubre y 7 de noviembre serán los exámenes rápidos. El examen final va a ser el 14 de noviembre, día de último día de clases, en nuestra materia, obviamente, pues ese día va a ser el examen final. Ahora bien, aquí les puse en horario a pactar. Para mí es bien importante, ¿verdad?, que tengamos un horario en donde ustedes ya puedan acceder al examen. Yo les doy dos opciones. La primera opción es que ustedes tengan disponible el examen de 1 a 4 de la tarde. Obviamente, el día pues tiene que ser el día de hoy. Ahí sí no hay vuelta de hoja, no hay opción. Tiene que ser de 1 a 4 de la tarde o el otro horario es de 4 a 8 de la noche. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una cuestión ahorita muy rápida. Somos ahorita 51 participantes. La mitad somos 25, pongamos 26 alumnos. 50 ahorita somos. 50 según el conteo de aquí de los participantes. 50, somos, la mitad son 25. Con que 26 estén de acuerdo en las opciones que les voy a presentar o en la pregunta que les voy a hacer, si menos de 26 personas levanta su mano, señal de que está de acuerdo en lo que les estoy preguntando, si son menos de 26 personas, yo automáticamente voy a tomar como válida la opción, la segunda opción. Es decir, mi pregunta es, y por favor les voy a pedir de favor, que alcen su mano, no la bajen hasta que yo les indique para hacer un conteo. La pregunta es, ¿se les hace más fácil que el examen sea de 1 a 4 de la tarde? O más bien, ¿se programa los exámenes? Y eso va para los 4 exámenes, tanto los semanales como el final. Programo el examen de 1 a 4 de la tarde. Los que estén de acuerdo, favor de levantar su manita aquí en participantes para poder contarlos. No la bajen, por favor. Si ustedes, les vuelvo a repetir, si no hay más de 26 manitas arriba, entonces yo me voy a la otra opción que es de 4 a 8. Sin embargo, es bien importante que ustedes sepan, por alguna razón ustedes no pueden entrar en ese horario, por favor comuníquense conmigo, ¿sí? No pasa nada, simplemente este horario lo manejo de esta manera para, como les vuelvo a repetir, a que haya un orden en cuanto a los horarios, ¿verdad? Si alguien tiene algún problema, les vuelvo a repetir, con el horario, por alguna situación de trabajo, etcétera, etcétera, mándenme mensaje y nos ponemos de acuerdo. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. Les programo los exámenes de 1 a 4 de la tarde. Si están de acuerdo, alce la manita y no la bajen. Si no llegamos a la mayoría, entonces nos vamos por la siguiente opción, que es de 4 a 8. Voy a empezar a contar, por favor, no bajen la manita. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 hasta 21, nos quedamos aquí en Jorge Reynoso, 21, 22, 23. Solamente fueron 23 personas las que, 24, hasta ahí chicos, 24 personas las que levantaron la manita. Les pedía yo por lo menos 26 personas. Entonces, el horario que vamos a manejar para esta materia, para el examen, va a ser entonces horario, si gustan bajar la manita por favor, va a ser en el horario de 4 a 8 de la noche. Les vuelvo a repetir, si tienen algún inconveniente con ese horario, favor de hacérmelo saber por correo electrónico, ¿sí? Si no, les vuelvo a comentar, el examen les va a aparecer ahí a partir de las 4 a las 8 de la noche. Y ojo, también otra situación bien importante que luego preguntan, no es que el examen dure 4 horas, no, simplemente que les estoy dando, digamos, toda esa margen de tiempo
para que ustedes ingresen y contesten su examen, ¿sí? Ya los que contesten su examen después de las 8 es porque me pidieron autorización, porque por alguna situación, ¿verdad? La que ustedes se les haya presentado, entonces el examen queda de 4 a 8 de la noche. Ojo, ese va a ser el horario que vamos a seguir para los 4 exámenes, los 3 semanales y el final, ¿sale? Bueno, ok, como quiera les vuelvo a comentar, vuelvo a ser bien enfática, si tienen alguna situación con ese horario, mándenme un mensaje para ponernos de acuerdo, ¿eh? No hay ningún problema, por favor, simplemente es para que sepan a partir de qué horas ustedes tienen para contestar el examen, y que de hecho, créanme que no van a utilizar ni 20 minutos, o sea, por lo regular son exámenes, obviamente, derecho aduanero, hay algunos casos prácticos, pero por lo regular estas sesiones es más que nada teórico, entonces no se espanten, no se asusten, son preguntas de opción múltiple, entonces es cuestión de que lean antes el material en PDF y créanme que esto va a ser una cosa bien fácil. Bien, proyecto final, como les digo, también la entrega va a ser el mismo último día, que es el 14 de noviembre, hasta las 22 horas, es decir, hasta las 10 de la noche, sin excepción ahí, sin excepción. Por eso voy a procurar mandárselos con mucho tiempo de anticipación para que ustedes no se me atrasen, no se me estresen ni nada por el estilo. ¿Se pueden agendar sesiones de asesoría? Sí se puede, con anticipación, con mucho gusto lo hacemos. ¿Se podrá presentar justificante enviándolo por correo electrónico, de favor? Ya sea un oficio por parte de la empresa donde trabajen ustedes, o ya sea la receta médica, ¿verdad? O ya sea algún comprobante de trabajo, la credencial a lo mejor, ¿verdad? Si es que ustedes no pueden entrar por cuestión de trabajo, o inclusive un oficio hecho a mano, ¿verdad? Firmado por su patrón, donde conste, ¿verdad? Que ustedes por la cuestión del horario que manejan en el trabajo, pues no pueden entrar a clases, también no hay ningún problema. La cosa es que haya un papelito de por medio en donde tanto les avale a ustedes esta situación que ustedes me están planteando, como obviamente me avalen a mí en cuanto a que yo les haga válido el derecho que ustedes tienen a justificar, ¿sale? Sí. Las comunicaciones todas van a ser por correo electrónico, con su correo institucional, les acabo de comentar. Por favor, identifíquense. La verdad no me gusta dejarlos a medias con la información, me gusta ser lo más concisa posible, pero pues sí necesito saber quiénes son, de qué materia me hablan y de qué grupo me hablan, por favor, para yo poder atenderlos como se debe, ¿no? Y pues cualquier otra problemática que requiera atención personal con referencia a asistencias, tareas y o exámenes, pues de comunicarse de favor conmigo directamente para poder encontrar una solución, ¿verdad? Si se puede, obviamente, con suficiente tiempo, mucho mejor, y pues si no, ¿verdad? Si es en una situación que sorpresiva, ¿verdad? Pues de igual manera. Nada más si evitemos, por ejemplo, el 14 de noviembre, que es nuestro último día de clases a las 10 de la noche, estar mandando mensajes y demás. Yo acostumbro mucho a unos días antes, ¿verdad? Hacer recordatorios, chicos, ya vamos a terminar la materia. Chicos, aquellos que no han hecho nada en Classroom, recuerden que la mayoría de, como ustedes vieron en los criterios, la mayoría de las actividades se evalúan en Classroom. Entonces, pues sí, a veces hay quienes no participan y pues sí es motivo de alarma, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, verdad? Créanme que nosotros como maestros estamos en la mejor disposición de apoyarlos, pero déjense apoyar, por favor. Entonces, si saben de algún alumno, ¿verdad? Que no, por alguna situación no pudo estar presente en la clase, pásenle mis datos, ¿verdad? Y con gusto lo platicamos personalmente, ¿verdad? Agradezco que algunas personas se preocupen por sus compañeros y me pasen los datos, ¿verdad? La problemática y demás, pero a veces son situaciones que se tienen que arreglar en persona, ¿sale? Bien, ¿alguna duda que pueda resolver rápidamente por este medio para poder comenzar ahora sí la materia? Con toda confianza pueden levantar su mano y checamos. Si no, el correo electrónico está ahí disponible y no se raja para nada. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? No, parece no. Bueno, me parece muy bien. Como quiera, cualquier duda que se vaya dando en el transcurso de la materia, con mucho gusto, ¿eh? Sí. ¿Alguien? ¿No? Profe. Dígame, Nelva. Bueno. Ah, sí, nada más quería saber si me escuchaba. Sí, sí, sí te escucho, Nelva, sí, okay. No te preocupes. Okay. Thank you. Sí, de nada.
¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bien, ok, chicos. Otra cosa bien importante, como ustedes saben, no sé si de otros maestros les habían comentado, pero desde hace mes y medio aproximadamente hubo un aviso para que ya empezáramos, ¿verdad?, a uniformarnos, ¿verdad?, en sesiones. Por ahí ya había algunas compañeras que abrieron sus cámaras, lo cual les felicito, ¿verdad?, que traen su uniforme. Habrá a lo mejor algunas otras que no puedan por cuestión de trabajo, a lo mejor tienen un uniforme de su trabajo, qué sé yo, ¿verdad? Pero quien pueda, por favor, conéctense, uniformense, y les voy a pedir de favor también que tengan a la mano su credencial, ¿sale? Acuérdense que, como les acabo de comentar, este aviso ya tenía algún tiempo, ¿verdad? Y, pues bueno, ya ahorita ya es momento, ¿verdad? Nuestras autoridades de rectoría lo están requiriendo, ¿verdad?, que ya presentemos, pues, uniforme, y que presentemos también, pues, credenciales en el caso de ustedes, chicos. Entonces, por favor, cada que nos conectemos hay que tenerlo siempre a la mano, ya que en algún momento dado nosotros aleatoriamente podemos solicitar este requisito, ¿verdad?, como, digamos, para poder hacer alguna participación y demás. Entonces, si por alguna razón no lo han podido adquirir, comuníquense directamente a su campus de origen para que les den mayores datos. A lo mejor hay algún retraso en cuanto a la logística o por alguna situación, ¿verdad?, que ustedes tengan por ahí demás, ¿verdad? Háganlo saber, o si no, pues también pueden hacérmelo saber por medio del chat y pues para estar enterados, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien levantó la manita? Sí, fui yo, pero ya dijo el punto de que nos comunicáramos al campus para ver si ya tenía nuestro paquete. Ah, ok, Sofía, sí, por favor. Para eso ya, como les comento, ya sería cuestión, como les digo, con su campus, ¿verdad? Por ahí supe que creo que Campus Nuevo Laredo era el que tenía, a lo mejor ahí situaciones de logística, pero ya se está arreglando todo esto. Como saben, pues obviamente se está regenerando toda esta cuestión económica y demás, bendito Dios, pero ahí vamos, chicos. Quien esté en ese caso, no se preocupe. Quien esté en el caso de que a lo mejor por alguna situación no haya podido adquirirlas todavía, tampoco se preocupen, mejor ocúpense y ya se puede ir resolviendo eso de a poco. Bien, vamos entonces ahora sí a comenzar la clase. Para mí es muy importante que ustedes sepan esto, ¿verdad? Que no les digan, que no les cuente, ¿verdad? Y que puedan, en la medida de lo posible, tener todas sus dudas resueltas. Vamos a empezar, chicos. Como les digo, esta materia se llama Derecho Aduanero. Vamos, obviamente, a empezar desde el principio para poder tener un contexto de lo que vamos a ver, ¿verdad? Y nuestro primer punto es saber qué es una aduana, ¿sí? Sabemos que hay aduanas por todo el mundo, de hecho. Vamos a ver ahorita el concepto, digamos, y los objetivos que persigue una aduana. Pues ustedes saben que una aduana no es otra cosa más que un sitio, un lugar, un pedazo de territorio, de extensión territorial, en donde se utiliza básicamente como filtro para la entrada y salida de mercancías, como la entrada y salida de personas también. Y ahorita vamos a ver algunas otras tareas más, ¿sale? Entonces, como les digo, hay aduanas por todo el mundo. Si ustedes han tenido la fortuna, la suerte de poder salir del país, ustedes se darán cuenta que al salir del país, al salir de México, pasan ustedes por una aduana. Al ingresar a otro país, pasan ustedes por otra aduana, ¿verdad? Que son diferentes, obviamente, las maneras de trabajar de una aduana a otra. Son diferentes en cuanto a, ¿cómo les podría decir? Hay algunas normas, ¿verdad?, que de acuerdo al país se siguen de maneras diferentes. En este caso, ¿verdad?, lo que se pretende es homogeneizar o estandarizar, ¿verdad?, todas aquellas revisiones, por decirlo de alguna manera. Lo que sí en este momento es de manera generalizada y en todas las aduanas del mundo, pues es obviamente la cuestión de las pruebas de salud que se hacen para poder detener la propagación del COVID, ¿verdad? Ustedes lo saben. Bien, hay diferentes aduanas, ¿verdad?, debido a, pues, a que hay diferentes tipos de transporte, tanto de personal o de personas, turísticos, como de carga. Entonces, en cada uno de estos tipos de o en estas
en estos transportes, en estas bases de transportación, hay una aduana. Claro, obviamente estamos hablando de transportación internacional, ¿verdad? Entonces, como les decía, la aduana, que es, no es otra cosa más que una circunscripción, nos dice aquí territorial para entrar o salir del país. Usualmente está dentro de un puerto, aeropuerto o recinto de tránsito. Ahorita lo vamos a ver. Y la aduana también se encarga de controlar las personas y mercancías que entran y salen del país. Probablemente serían, digamos, las dos objetivos que para ustedes más comúnmente persigue la aduana. Sin embargo, hay otros más. En este caso, la aduana también controla el pago de impuestos. Nos dice aquí que regula el tráfico migratorio de personas. Ustedes lo acaban de ver, ¿verdad? Las personas que entran y salen del país. Permite o impide el tráfico de productos. Ustedes saben que hay productos que son, digamos, son controlados o son vetados, ¿verdad?, para el ingreso al país, ¿verdad?, sobre todo cuestiones ilegales, y pues lleva las estadísticas de las importaciones y exportaciones del país. Yo les pregunto así rápidamente a uno de ustedes, ¿para qué creen que sirven estas estadísticas que lleva una aduana? ¿Nadie? Para llevar un control de las mercancías que entran y salen. Sí, podría ser. ¿Alguien más tiene? A ver si sí, Carmen, adelante. Funge con su principal labor, obvio, es la regulación de las entradas y salidas de productos, personas y vehículos a los países. Pero aquí estamos viendo, o sea, la aduana funge como, pues, fiscaliza los pagos de los impuestos de los productos que entran al país. O sea, la entrada de regulación, pues, o sea, mantener balanceados los impuestos y todo lo que entra al país, pues, entre legalmente. Así es. Muy bien, gracias, Carmen. José Juan. Sí, me parece que preguntó bien para qué lo hace. Bueno, uno de los objetivos es para medir la economía que tiene el país en cuanto a cuánto vende, cuánto compra, o sea, cuánto se importa, cuánto se exporta. Esa es la principal finalidad. Ah, muy bien. Muchas gracias. Gracias, chicos. Los tres estuvieron muy acertados en lo que ustedes comentan. Sí, realmente, en cuanto a las estadísticas, como dice José Juan, es bien importante llevar un control. ¿Por qué? Porque este control nos va a permitir hacer, digamos, tener un archivo histórico, ¿verdad?, de, como comentaba el compañero, de las importaciones, exportaciones, dependiendo de algún, de un periodo, un lapso de tiempo, ¿verdad?, cuáles fueron los productos que más importaron, cuáles fueron los productos que más exportaron, ¿para qué?, con la finalidad de poder hacer, proyecciones. ¿Para qué nos sirve una proyección? Una proyección, ojo, recuerden que una proyección no es algo que estemos asegurando que vaya a pasar en el futuro. Como su nombre lo dice, son estadísticas. La estadística es una rama de las matemáticas que nos ayuda a hacer básicamente proyecciones en base a procesos históricos, ¿sí? En este caso, a cosas o información que ya se generó en el pasado, nos van a ayudar para que en el presente nosotros hagamos unas proyecciones a futuro. ¿Para qué? Bueno, con la finalidad de hacer programas para apoyo en algún tipo de producto o servicio, ¿verdad? Que hayamos visto que hay mucho flujo para poder controlar a lo mejor algún tipo de producto ahí que esté pasando deliberadamente, ¿verdad? Acuérdense que ahorita, bueno, anteriormente, de hecho, chicos, a mí me tocó ese boom todavía con respecto a las mercancías chinas, y realmente era una, o sigue siendo la pesadilla para muchos comerciantes o productores en el país. Ya tenemos menos de un minuto para la sesión. Voy a terminar esa sesión en este momento y, por favor, atentos a la siguiente invitación para poder terminar este tema muy interesante. Gracias, chicos. Recuerden, asistencias para la siguiente sesión al entrar a ella. Gracias. Gracias.